alegría y satisfacción por este tipo de actos que se está realizando hoy en el corregimiento de Bálsamo. Por varios motivos. Primero, la presencia de nuestro gobernador con nuestro secretario de Educación Departamental. Y con el anuncio que nos traen de la construcción de un colegio que va a agrupar los diferentes colegios que tenemos en Bálsamo. Nos referimos al preescolar, a la primaria, al bachillerato. Hoy en día venimos a celebrar con regocijo el acta de inicio de un, no digamos megacolegio, pero sí un macrocolegio que nos va a permitir agrupar a toda nuestra niñez, a toda nuestra juventud, a toda nuestra adolescencia. Gracias, gobernador, por hoy, el día de hoy, traernos este informe del inicio, del acta de inicio de la obra. Las gracias se las damos porque sabemos que vamos a mejorar la calidad educativa de un manojo de niños y niñas que viven en el corregimiento de Bálsamo. Muy buenas noches a todos mis niños de mi colegio, a mis profes, rectora, padre, a los amigos de la comunidad de Bálsamo, de Concordia y de Zapallán, que también nos están acompañando aquí esta noche. Muchísimas gracias por ese caluroso recibimiento. Usted no vio, gobernador, cuando llegué se me tiraron 500 niños encima, casi que nos caemos todos ahí, formamos y rodamos juntos, pero es un cariño muy bonito que sentí de esta comunidad cuando llegué mientras compartía con ellos. Hoy estoy contento porque como secretario, como responsable de la cartera de la educación del departamento, estoy haciendo un anuncio importantísimo. Una obra de un valor histórico y sin precedentes en el municipio de Concordia, Caldas. 5.000 millones de pesos. Es la más grande obra que se ha ejecutado en este municipio. Es la más grande obra que se ha ejecutado y me enorgullece ser yo quien, como secretario de Educación, haya logrado de la mano del gobernador, bajo su impulso, con su acompañamiento y con su liderazgo, bajar estos recursos de Bogotá y poder traer aquí hoy un megacolegio para Bálsamo, que ustedes se lo merecen y se merecen mucho más que eso. Tienes, Pedro, y lo sabes, a dos amigos en el gobierno departamental que te acompañamos en esto y que te seguiremos acompañando en cualquier otra iniciativa que esté en nuestras manos hacerlo. Felicito al alcalde. Pido un aplauso para el alcalde que semanalmente está en mi oficina diciéndome a mí qué hubo con el contrato, cómo va la licitación, cómo va el proyecto. Y hoy es una realidad. Hoy es una realidad gracias a esa gestión decidida del alcalde, la señora rectora, siempre también muy preocupada por este proyecto que ya hoy es una realidad. Yo le quiero contar a la comunidad cómo es el esquema de este proyecto. El contratista que se ganó la licitación primero tiene que hacer los estudios del terreno y el diseño de la obra, los planos y los diseños. Ahí se van unos mesecitos, por eso ustedes no van a empezar a ver desde ya la construcción. Para que sepan, cuando no empiecen a construir la semana entrante, que no es que esté atrasado, sino que los señores contratistas tienen primero que hacer los planos, que hacer los diseños. Y ahí se van a tardar un periodo de tiempo. Y eso es así porque lo importante es que en este colegio no puede pasar lo que nos pasa en los colegios donde estamos hoy. No se nos pueden inundar, entonces hay que hacer unos diseños muy bien hechos, los tiene que aprobar Bogotá, para que cuando venga el invierno nuevamente, aunque esta tierra es bastante alta y muy difícilmente eso va a pasar, cuando venga el invierno el colegio se sostenga siempre a salvo. En unos 4 meses, espero yo, que empiece la ejecución de la obra como tal. Y el año entrante tenemos colegio todos. Y acá venimos a cerrar colegio completamente nuevo, con todas las comodidades, con todos los abanicos, con los pupitres nuevos,
con los tableros nuevos, con laboratorio y con todo lo que ustedes merecen. Muchísimas gracias. Un saludo especial de verdad, lleno de cariño, de agradecimiento. Les presentamos nuestras excusas por habernos demorado más de lo previsto a la hora de llegar aquí a este corregimiento de Balsa. Pero tengan la absoluta seguridad que así sea a las 10, a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, aquí vamos a llegar a acompañarlos a ustedes y a cumplir el compromiso que tiene la administración departamental y el municipio con esta comunidad de Bálsamo y también con el municipio de Concordia. Un saludo especial al señor alcalde Pedro Fino, al señor secretario de Educación Antonio Matera, a la rectora que nos acompaña, al padre, al contratista que está aquí presente también, que serán los responsables de construir la importante obra aquí en este corregimiento de Bálsamo, con el propósito de que ustedes, los niños, tengan la posibilidad el próximo año de estudiar en una escuela digna, de estudiar en una escuela que les brinde mejor calidad de vida a ustedes. Ustedes que son los protagonistas de la noche de hoy, del día de hoy. De verdad que los felicito por esta importante noticia. Las felicitaciones no deben ser para nosotros, sino para ustedes, que a partir de hoy se empieza a cumplir uno de los sueños que como niños y niñas, como jóvenes, deben tener. Y también un saludo especial para los padres de familia que se encuentran presentes, para todos los amigos y los invitados especiales también que nos acompañan, y por supuesto a los medios de comunicación presentes aquí, que ojalá desde el corregimiento de Bálsamo se me enteren en todos los rincones del departamento del Magdalena y del Caribe colombiano, que aquí llega la administración departamental, que aquí llega la administración municipal, que aquí llega el recurso del gobierno nacional, y que aquí también, aun cuando parezca increíble, llega inversión de este tipo, de cerca de 5 mil millones de pesos para construir una mega obra como es este gran colegio, que va a generar una transformación positiva en la vida de ustedes, de todos los niños. Y queremos nosotros, desde aquí, del corregimiento de Bálsamo, que no estamos aquí por casualidad, estamos aquí por la convicción que ustedes merecen, que nosotros como seres humanos, como administración de turno, compartamos con ustedes y nos compenetremos en este momento tan lindo, entregando esta buena noticia. Y lo hemos venido haciendo en otros sectores del departamento. Y hoy les digo también, lo hubiéramos podido hacer esta firma de acta de inicio en Santa Marta, pero esa no es la idea. La idea es hacerlo aquí con la presencia de ustedes, que puedan recibir la emoción, que puedan recibir la noticia. Pero lo más importante aún, y los niños y niñas, los padres de familia, la rectora, los docentes, todos tienen que hacer un compromiso hoy con nosotros. Habrá una interventoría encargada de vigilar el paso a paso de la construcción de la obra, pero los mayores y mejores interventores son ustedes, los niños, las niñas, los docentes, la rectora. Hay un cronograma de trabajo y yo le pido al secretario esta noche que le deje copia de cómo se debe cumplir. No podemos tolerar un solo día de incumplimiento, y serán ustedes los encargados de informarnos a nosotros cómo avanza la ejecución de esta obra. Así como estamos hoy contándoles la buena noticia, estaremos aquí en este mismo sitio inaugurando el colegio y cortando la cinta con ustedes. Yo quiero resaltar la importancia y el compromiso que ha tenido el alcalde Pedro Pino con este corregimiento y con su municipio. Sin él, este proyecto no fuera una realidad y no fuera posible. El alcalde Pedro es el que está aportando el lote para la construcción de este colegio. Si eso no hubiera sido posible, los recursos hubieran ido a otro municipio. De verdad que valoramos y reconocemos su gestión. Ha sido incansable, día a día, semana tras semana, pidiendo celeridad en todo este proceso para poder entregarle a la comunidad
estudiantil esta importante obra. Y aprovechamos para contarle al resto del departamento que se firmó un contrato esta semana a su inicio por un valor cercano a los 14.000 millones de pesos, en donde contempla la construcción de varias instituciones educativas. Resaltamos que aquí en Bálsamo se va a hacer la inversión más grande de todo el departamento en materia educativa. Pero también anunciamos desde acá que para el municipio de Ariguaní se va a construir la institución educativa departamental técnica agropecuaria Benjamín Herrera en San José de Ariguaní por un valor que supera los 700 millones de pesos. Y en el municipio del Banco Magdalena, en el sur de nuestro departamento, serán tres las instituciones en diferentes corregimientos que se van a construir. La institución educativa departamental rural Rita Cuello de Vanegas, por un valor que supera los 1.750 millones de pesos. La institución educativa departamental Mixilú Campbell, por un valor que supera los 1.750 millones de pesos. La institución educativa departamental Mixilú Campbell también en San Felipe, la anterior era en Los Negritos, por un valor de 2.250 millones de pesos. Y también estaremos haciendo presencia con esta inversión en el municipio de San Zenón, en donde se construirá la institución educativa departamental Gerardo Valencia Cano, Escuela Urbana Mixta María Auxiliadora, por un valor de 2.220 millones de pesos. Lo decía el secretario, si bien tenemos que garantizar todo el cumplimiento del cronograma de ejecución de la obra, de ejecución del contrato, no es menos cierto que hay que tener ciertas precauciones, cumplir con unas condiciones y requisitos. De nada hacemos con inaugurar el año entrante una escuela bonita que va a prestar un servicio a los niños, pero si ni Dios lo quiera vuelva a haber una época invernal, nos afectan las inundaciones. Queremos una institución educativa que no corra ningún tipo de riesgo, duradera, y que de verdad a ustedes, la generación actual, pero también a las próximas generaciones, a las venideras, pueda conservarse y continuar prestándole ese servicio. Por eso desde hoy también le hacemos a los docentes, a la rectora, a los niños, la petición de que la quieran, de que la cuiden, de que la conserven. Esto no es de la gobernación, esto no es de la alcaldía, esto es un regalo para ustedes.